Entonces vamos a dar los datos. Hoy es Ajá. miércoles 31 de julio del año 2024. Estamos con Carlos Augusto Vargas. Edad. 53. ¿En qué ciudad te encuentras? Medellín. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Tengo una tienda ¿Y entonces qué está de haciendo? Porque la abarrotes. tienda es para que la atienda el que la tiene. Que tenga tienda, que la tienda. Así es, tengo una Tengo tienda. un hermano allá que está en este momento. Ah, bueno, eso sí. ¿Cómo llama tu papá? Mi padre se llamaba Jorge Eliezer Vargas. Jorge Elías. Ay. ¿Y tu mamá? ¿Cómo se llama La tu señal mamá? está como Ana Lucidia Herrera. Ana Ana Lucía. Lucidia Herrera. ¿Y Siria. vive? Vive. No, no, ninguno de los dos. ¿Tú con quién vives? Con mi esposa. ¿Cómo se llama? Sin apellido. Marta. Listo, ¿tienes hijos? Sí, uno. Tenemos un hijo. ¿Cómo se llama? Santiago. Listo. ¿Y hoy qué estás dispuesto a cambiar? Quiero cambiar mi forma de ser, mejor quiero cambiar todo. Ahí lo va a cambiar ya a los 53 años, ya es eso así. No lo Sí, no, cambió no, cuando yo quiero. estaba niño, vestido elegante, de corbatín, con gorra. No lo cambió, lo va a cambiar ahora. Pero no sé por qué no lo habré cambiado, pero en este momento sí quiero cambiar. Entonces Porque cambiemos. le ¿Y tengo qué? miedo a todo, tengo un pánico, miedo a todo. Ay, tan Tengo mentiroso, es que mucho le miedo tiene miedo a la ropa y a que le tiene montar el miedo a la... avión. Entonces, miedo a montar en avión. Listo. ¿Qué más? Miedo a la gente. A la gente. Y un tendero come a la gente, sí. Sí, arribámonos. Pero es a la calle, o sea, salir a la calle me da miedo. Salir a la calle. Listo. ¿Qué más? Si to o sea, sí, me da miedo como la oscuridad, como la gente, como estar solo. Todo esto Oscuridad. me da miedo morirme. Ah, y eso sí vaya quitando ese miedo, porque si algo tiene seguro un tendero, el morirse. Cierto que sí. Sí, todos los tenderos se mueren. Todos, ay, güey, madre. Todos. Hasta ahora ningún tendero se ha escapado de eso. Ah, bueno. ¿Qué más? Pues quiero cambiar, pero quiero saber si me puedo quitar el dolor en las rodillas. Dolor rodillas. Como que tengo problemas, ¿cómo dice? Circulatorios. Ah, de ahí viene en cierta forma también el dolor, pero tienes que ir donde un médico. Problemas Ajá. circulatorios. Sí. Lo de las rodillas, debe ser que usted va mucho a misa y permanece mucho tiempo arrodillado, vaya rezando. No, yo sí rezo, pero mucho tiempo parado, yo creo. Ah, bueno. No, no tengo memoria, o sea, la memoria mía se me olvida todo muy Oiga, rápido.
si un tendero tiene que acordarse de memoria todos esos precios. Eso es, pero le digo que me acuerdo de los precios, sí, pero hay cosas que me hablan y al momento se me olvida. No eran importantes. ¿Para qué va uno a acordarse de cosas Ah. que no son importantes? Y si acaso Es verdad. los tenderos consiguen esto en el hueco Ajá. para tomar Es nota. a papelitos. Papelitos. Todos los Claro. tenderos tienen papelitos. Ajá. Listo, ¿qué más? Ay, ¿qué más? ¿Qué más? Quiero saber mis mascotas que les puedo, no sé, como qué, ¿cómo le digo yo? ¿Qué alimento? Mis Soya. mascotas que, señor. ¿Qué alimento le da a las mascotas? Soya. Ah. No, quiero saber que si ellos me entienden o qué tengo que hacer para que me entiendan. No, los perros le entienden y los gatos también. Pero yo a ellos no. Ah, no, es que ya, es que es muy difícil hablar el idioma de los perros. No hablamos el idioma de los humanos. Vamos a hablar el idioma de los perros. Bueno. Y sí, yo, pues lo que más quiero es saber de dónde proviene tanto este miedo que me cogió, como un miedo, un vértigo, yo no sé, una ¿El zozobra miedo o el así. vértigo? Son dos cosas distintas, miedo y vértigo. O sea, yo lo asimilo pues como las dos partes, porque me da mucho miedo todo, y la altura también me da mucho miedo. Miedo a la Y altura. más, y el problema de montar en avión, que me he perdido viajes por no, por, aunque ya he montado mucho en avión. Ah, he montado Pero mucho. ahora. Mire cómo dijo que Sí. mucho. Sí. Ajá. Es verdad. Pero no sé, en estos momentos no, me fui a hacer un viaje a Bogotá y me lo hice por carretera por no ir montando en avión, que era media hora. Sí. Y Vamos a me quitarle gasté ese 10 miedo. horas. Nada más quitarle ese miedo para. No, pero esas 10 horas disfruto el paisaje. Eso sí no me lo puede negar. Ah, sí, claro. Es que eso es otra cosa. Es otra cosa, pero también la disfrutó. Sí. Y para allá en el mesón del gitano a comer, a almorzar. El mesón del paisa, sí. Sí. Listo. Esto se está como cortando la llamada un poquito. Estás lejos del módem. Sí, yo tengo otro aquí, Sí, que es porque el de mi es, casa. sí, porque si estás lejos del módem pasa eso. Vale, yo voy a mirar a ver si lo localizo aquí ya. Bueno, hágale pues. Ah, sí. Ahí está el de la casa. ¿Ah? Vaya, porque si está el de la casa, vea, a ver si lo hacemos aquí en la. Oiga, ahora le El hablé de señor. un ni ahora le hablé de un niño que estaba elegante, con corbatín, gorra en la cabeza, y usted no sabía a quién estaba hablando. No, señor. Y lo tenía detrás de usted. Ajá. Ah, sí. Ahora sí lo vi. Vamos a ver. Y es que el modelo está aquí. ¿Por qué era aquí? Bueno, vamos a ver si de pronto ahí sí está mejor. Sí, ahí está. Pues yo te estaba viendo todo el tiempo bien. Vamos a mirar Sí. si tú también escuchas bien. Bueno. Los miedos, usted no me ha dicho terror a las suegras. Nah, también.
Entonces, miedo a las suegras, listo. ¿Qué más? Tengo una pregunta, pues me han dicho que digamos con mi esposa o algo, hubieron unos abortos. Listo. ¿Cuántos abortos? Me dieron como de dos o tres. Voy a poner dos Pues abortos. Listo. igual nunca me he enterado pues de nada de eso. Ah, no, un momentico, ¿cómo que no se enteró de nada de eso? O sea, usted no participó en esa decisión. No, no. Ah, no, entonces no Sino que me sabe. dijeron que había pasado eso, pero no sé. Pero ¿quién se lo dijo? Un vecino. ¿Y el vecino cómo supo eso? Alguien que supuestamente lo trata uno también. Ah, no, 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 no. Eso ni lo voy a poner. Vale. Eso es cuando uno decide no tener el bebé y usted me entiende lo que sigue. Y si usted no tomó esa Ya. decisión, si usted no enteró, no, eso no. Okay. Listo. ¿Qué más? ¿Hay culpas, remordimientos? Culpas y remordimientos, sí. Sí, entonces quitemos las culpas. ¿Hay rabias, enojos? También. Quitemos todo eso. Intenté un tendero con rabias. Eso no se ve bien. Ah, no, no, para nada. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Que me haya querido mi Sí. madre, mi padre, mis hermanos. Bueno, tico, yo escribo. ¿Cómo llaman tus hermanos que murieron? Eliezer y Adalberto. Listo. Entonces cierra los ojos. Que voy a hacer un ensayo. Ah. Vamos a comenzar con un ejercicio comprobatorio, preparatorio de exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, de pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde 1 hasta 5, piensa en ese momento de tu vida que recuerdas. Si eras niño o joven, triste o miedo, tu papá o tu mamá, y me lo dices. 1. Dos. Tres. Si era de día o era de noche. ¿Con quién estabas? 4. ¿Qué estaba sucediendo? Que se me vienen como muchas cosas. Elige la que más llama tu atención. Pues a ver, de pronto la muerte de mi padre.
Vamos allá, al momento de la muerte de tu padre. Y observa qué está sucediendo. No, pero no me da como Entonces vamos a otro momento triste mientras tanto. Porque todos tenemos momentos tristes, o usted no tiene. sí, claro. Entonces mientras conectas con tu papá, vamos a un momento triste. Si era de día o de noche. Si estaba solo o con alguien. Si era niño o grande. Miedo o miedo. Si era de día o de noche. ¿Con quién estabas? No me puedo concentrar. En ningún momento hemos mencionado la palabra concentrar. Y en la información que yo te mandé, y que estoy seguro que la leíste porque me la pediste ayer, o antier me la pediste. En ningún momento leíste nada que dijera que te tenías que concentrar. Y al Ya. comienzo te dije, vamos a hacer un ejercicio que es de imaginación, pensamientos, recuerdos, imaginación. En ningún momento Ya. dije, vamos a hacer un ejercicio de concentración. Vale. No te concentres en nada. Simplemente permite que fluyan tus recuerdos. Y todos tenemos recuerdos. Y usted sabe que también. Sí. Encuentra un recuerdo que te afectó, que te sentiste mal. Y me lo dices. El de mi madrecita, la Vamos muerte allá. de mi madre. Vamos allá. Vamos a ese recuerdo. Y dime qué está sucediendo. No, estábamos, mis hermanos estábamos en la casa. Mi madre estaba en el hospital
Estábamos a punto de salir a visitarla. Y nos llegó la noticia ahí a la casa que mi madrecita había muerto. La noticia fue que no le explicaron bien. Lo que murió fue el cuerpo que tu mamá tenía. Eso es cierto. Ese cuerpo, ese costal con huesos, sí murió. Pero tu mamá es espíritu y se podrá comunicar contigo espiritualmente, intuitivamente, telepáticamente, a través de tu mente. Y te va a mostrar cómo va a ser la comunicación con tu mamá. Te voy a hacer varias preguntas y no me respondas. Yo te diré cuándo me contestas. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Has montado en avión? Ahora sí te pregunto y me respondes vocalmente. ¿A tu mente iban llegando las respuestas? Sí. Así es como tu mamá te va a responder. A tu mente. Salúdala. Y ella responde en tu mente. Hola, madrecita. Y pregúntale que si ella ha estado contigo. ¿Tú has estado conmigo, madrecita? Eso que te dijo es la respuesta. Ana Lucidia, yo voy a aprovechar este contacto para hacerte una pregunta que acostumbro. ¿Tu hijo es inteligente o es tonto? Dígaselo, a él le gusta escuchar eso. Y además de inteligente, ¿qué otra cualidad tiene tu hijo? Dígaselo también. ¿Qué más le quieres decirle a tu hijo? Ana Lucidia. Y lo que tu mamá está diciendo, repítelo para que quede grabado. Ella dice que sí, soy muy inteligente. Eso. Lucidia, ¿te sientes orgulloso de tu hijo? Dígaselo también. Siempre he sido orgullosa de mis hijos. ¿Cuántos hijos tienes, Lucidia? ¿O cuántos tuviste? ¿Y alguna vez le dijiste a tu hijo, Carlos Augusto, que él era súper inteligente? Dígaselo. Póngale bien alto la autoestima a su hijo, súbasela. Muéstrele lo guerrero que él ha sido, lo campeón, lo luchador. ¿Le quieres enviar desde la luz un abrazo bien poderoso a tu hijo?
envíaselo, abrázalo. Abraza ese campeón, ese guerrero, luchador. Lucidia, tú conoces a tu hijo, lo engendraste, lo viste nacer, lo acompañaste parte de tiempo de vida. ¿Qué consejo le das hoy a tu hijo? Y tú, Augusto, repite lo que dice tu mamá para que quede grabado. Que siga para adelante. Sigue para adelante. Eres un campeón. Dígaselo. Usted es la mamá y a usted le hace caso. ¿Cómo te parece tu nieto Santiago? ¿Qué dijo? Maravilloso. Entonces dígale eso a su hijo para que su hijo saque pecho. ¿Y cómo te parece tu nuera, Marta? ¿Qué dijo? Bien. Muy bien. Bueno, tu hijo tenía miedo, digo tenía porque usted le quita eso hoy, es su hijo, a montar en avión, sufriendo por un avión ajeno, un avión que no es de él. No sufre el capitán que tiene que montar 20 años para conseguir la pensión, la jubilación. No sufre el mecánico que lo tiene que arreglar cuando se dañe. No sufre el dueño que lo tiene que reclamar a la compañía de seguros. Y tu hijo que simplemente se monta aquí, lo atiende en el aire como si fuera todo un príncipe y luego se baja en Bogotá a la hora. Y es que sufriendo por un avión ajeno, como si eso fuera de él. Entonces le retiras ese temor a tu hijo. Todo o le dejas un poquito de recuerdo. Mene, el capitán que tiene que montar en ese avión con la tripulación durante 20 años, en vientos, huracanes, noches oscuras, tardes lluviosas, a veces con nieve. Y ahí va. Y le pasa la vida volando, porque a los pilotos la vida se les pasa volando. En cambio, tu hijo, que lo van a atender como un príncipe y a veces hasta como un rey, y el viaje más largo sería a Europa, 10 horas. ¿Qué son 10 horas comparado con 20 años? Nada. Y sufriendo, dizque por un avión que no es de él. Entonces le retiras ese temor a tu hijo para que disfrute los viajes, los vuelos. Imagínese, volando como las águilas. Ni siquiera los faraones egipcios, ni los emperadores chinos, ni los gladiadores romanos pudieron saber lo que era volar como las águilas. No pudieron.
En cambio, tu hijo va a volar como las águilas. Le van a ofrecer café, le van a ofrecer comida en el aire. Y le van a decir que si quiere que se recueste un rato, lo atienden como un pachá. Entonces le quitas ese temor para que él disfrute esos aviones ajenos. Te hago una pregunta, Lucidia. Cuando tu hijo era bebé, niño, pequeño, jovencito, ¿le gustaba subir a los árboles? ¿O tú no lo dejabas? Y tú, Augusto, repite lo que tu mamá me responde. Sí, ella sí me dejaba subir, pero que pusiera mucho cuidado. Ah, pero usted le metió un poquito ahí de susto. Bueno, y tu hijo brincaba con los compañeritos de la calle en todos esos juegos, ¿o no? Sí. Y una vez lo vestiste de corbatín, todo elegante, saco y gorra. No me acuerdo. A ver, que yo vi una foto que tú le tomaste, me supongo que es tu hijo, donde él está Sí. así. ¿Y qué más paseos hiciste con tu hijo? Bueno, España. ¿Lo llevaste a España? Sí. ¿Y por qué es que tú vivías en España, Lucidia? ¿Y quiénes se fueron de paseo a España, Lucidia? Nosotros. ¿Y a qué parte de España fueron? Estoy en Barcelona. Ah, eso era en Barcelona, viendo la casa de Gaudí. Y esto era en la playa. Y pasaron muy bueno en ese viaje, Lucidia. Sí, yo pues sí. Y fueron también con Jorge Eliécer. No. No fueron con Jorge Eliécer. Pero Y yo sé que dónde estaba. ya. Y mira, y tu hijo me supongo que disfrutó mucho ese vuelo, esas 10 horas cuando iban para España o cuando venían para Colombia. Imagínate, 20 horas de vuelo, 10 de ida, 10 de venida. Y los atendieron, me imagino que a todos como unos príncipes. Entonces dile a tu hijo que disfrute la vida. Retírale esos miedos que él tenía. Y todos miedos viejos. Porque si fuera algún miedo nuevo, yo soy el primero que le digo a tu hijo, vea, ese miedo está nuevo. Guárdelo. Que a lo mejor el día de mañana o pasado mañana le pegan un susto bien berraco y usted estrena ese miedo. ¿Pero qué va a estrenar si todos son miedos viejos? Ahí no hay ni un solo miedo que sirva para nada. Todos viejos. ¿Le retiras eso a tu hijo? Todos de una vez.
¿Para qué guardar alguno? Si el día de mañana uno de esos miedos que guarde le va a servir, sí, guárdelo. Archívelo bien. ¿Pero qué le va a servir un miedo viejo para un susto nuevo? No, a susto nuevo, miedo nuevo. Entonces le retiras toda esa vejez a tu hijo. Todos esos vejestorios. ¿En qué momento tu hijo tuvo temor a la oscuridad? ¿Alguien lo asustó cuando era niño? ¿Qué recuerdas que ha tenido relación con la oscuridad? De pronto en la finca. ¿Qué pudo haber sucedido en la finca? No, siempre le da uno miedo quedarse ahí solo. Sí, pero es porque en Porque las ya que. fincas hay animales. Ya eso es distinto, un animal nocturno. ¿Pero qué? Una lechuza, que yo sepa, no captura humanos. Una lechuza sale de noche. Es capturando ratoncitos que están por ahí trasnochados. Un murciélago que yo sepa no captura humanos. Sale volando en las noches capturando mosquitos. ¿Qué otro animal? Sí, los hay. Pero en la finca yo no sé si haya zorros, no sé si haya osos, no sé si haya leones, que esos salen de noche. No. Eso decía, pues se decía, era por las brujas, los espantos. Ah, no, no, las brujas, sí. Y te voy a hacer una demostración de que esas brujas no tienen poder. Pero primero voy a retar al jefe de las brujas, a Lucifer, al diablo, al terror del inframundo, a Satanás, para mostrarte que no tiene poder, que simplemente eran cuentos que inventaban para asustar a los niños en las fincas. Yo, Aurelio, a ti, Lucifer, Satanás, Belcebú, Diablo, Chucho, te reto a que me saques los ojos, me tuerzas los dientes, me quemes con lenguas de fuego. Pero no tengo todo el tiempo para esperar. Voy a contar de 1 a 5 y te voy a retar a ti. Si al llegar a 5 no me has hecho nada, qué pesar que Augusto te tenía miedo. 1. Comienza a pasar el tiempo. No tengo nada contra lo negro, pero ¿cómo es que usted, que era secretario privado de Dios, que tenía oficina propia en el paraíso, con internet 5G, cómo es que se le revela al patrón y decide vestirse, en vez de utilizar los colores bonitos del arco iris, dizque negro, para asustar a los niños en las noches oscuras en las fincas? Tan viejo debiera darle pena asustando a los niños. 2. Sigue pasando el tiempo. Y a ti, Lucifer, diablo, con todas tus brujas, todas, y brujos también, te estoy retando a que me tumbes al suelo, me pongas a echar babasa por la boca,
me quemes el pelo con ese fuego infernal. 3. Sigue pasando el tiempo, Lucifer, Satán, Diablo, Chucho, Chamuco. Y te estoy retando delante de Carlos Augusto, imagínese. Delante de él lo estoy retando a usted, haciéndolo quedar mal. Y lo estoy retando con toda su legión de duendes, brujos, brujas, con todos los aquelarres del inframundo. 4. Sigue pasando el tiempo, Lucifer, Diablo, Chucho, Chupacabras. Ah, no, es que a usted le han dado cantidad de nombres. No, yo sí he visto cuentos para asustar, pero usted ha sido el personaje principal de todos. Y vaya que ha logrado asustar a algunos niños. Bueno, Lucifer, se te acabó el tiempo. Te vas para la luz ya, pero rapidito, que yo te voy a desfilar con todas tus brujas, brujos de las fincas y de todas partes. Adiós. Sigan su camino. Y no vuelvan a molestar a Carlos Augusto. Listo, Carlos Augusto, ya puede retirar ese miedo. Ya lo mandé para la luz. Ahora coloca algo bonito donde estaba ese miedo. Puedes poner una noche oscura llena de estrellas y un arco iris de colores. Os puedes poner en esa noche oscura un ovni grande, bien bonito, con luces. O puedes colocar cuando estaba subida a un árbol, o aprendiendo a montar en bicicleta, o elevando cometas en la finca. ¿Qué colocaste? La imagen de una virgen. Pero ¿cómo así no para saber si es virgen? ¿Usted sería capaz de preguntarle a una mujer en la calle que si es virgen? ¿Se enoja con usted? No, es que eso es íntimo, eso es personal. Eso no se pregunta a las mujeres. Es como si una mujer a usted le preguntara en la calle que si usted es Virgo. A mí me preguntaron que si yo era Virgo. Y le dije que no, que yo era Capricornio. Entonces, ahora vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal o con miedo. Voy a contar de 1 a 5 y encuéntralo. 1, 2, otro momento en el que tuviste miedo, 3, cuatro, si era de día o de noche, recuérdalo y me lo dices. Tengo tres recuerdos Vamos a esos de tres. mucho miedo. Vamos al primero de esos tres. Bueno, uno fue en... Venía de Pereira para acá, para Medellín, y me monté en una moto para desbarar un carro, para desbarar el carro que veníamos. Y en el camino nos pararon unas motos. Yo pensé que no, pues que me iban a matar. Y es posible porque ha Es... ocurrido. Esperemos a ver si a Sí. ustedes los matan. Y bueno, no, pues a la final demasiado miedo, pues, pero no pasó nada. No era el día, no era el momento. Porque cuando sea el momento, aunque no tengas miedo, ese día te mueres. ¿Cuántos han muerto de infarto? ¿O cuántos han muerto que se lanzan un paracaídas y el paracaídas no se abre? Ajá. Simplemente no era ese día.
Entonces sigue en la moto para que pueda desbarar el carro. Exacto. Ya desbaramos el carro y... Pero igual has mucho, mucho, mucho miedo, pues... ¿Para qué Pero ya, o guarda sea... un miedo viejo? Sí, yo sé que en ese momento sintió miedo, porque hasta Dios, cuando era Jesús, pues si eso es verdad, sintió miedo. Entonces, guardando ese miedo, ¿cuánto hace que eso ocurrió? ¿Hace 10 años? Más o menos, sí. Exacto, sí, ve, yo me di cuenta que eso fue hace 10 años. O sea que es un miedo viejo de 10 años. ¿Cuándo será que usted se vuelve a montar en otra moto? ¿Cuándo será que usted vuelve a desbaratar otro carro? Yo pienso que nunca. Conclusión, ese miedo ya dentro de 37 años se pierde. Ábrele, porque dentro de 37 años, ya dentro de 37 usted se tiene que ir de aquí. Usted no puede seguir más tiempo aquí. Conclusión, dentro de 37 años, quiera o no quiera, ese miedo se pierde. Entonces, ¿para qué esperar 37 años si usted mismo lo puede tirar ya a la basura? Antes lo guardó mucho tiempo sin necesidad. No tires a la basura de una vez. Y bueno, otro que saliendo aquí de la casa casi me matan, me dieron una pela, montré cinco, Imagínense, también era como... se necesitaron cinco para tumbar al suelo a Carlos Augusto. Se necesitaron cinco. Ahí ya con Sí. eso me dijo todo. Se necesitaron cinco para tumbarme al suelo. Ya. Entonces yo pregunto, ¿quién fue el valiente? ¿Los cinco o el uno? Eso es. Eso es. El uno. No, saque pecho, que usted luchó como todo un gladiador romano contra cinco. Mejor dicho, usted se comportó como todo un Nike internacional. Y el otro, en la muerte de mi padre, eso fue entre miedo, era un miedo y confusión. Entonces, en esos momentos... También, o sea, puede mucho, mucho miedo y confusión. Bueno, vamos a retirarla. Saluda a tu papá. Jorge Eliezer, ¿qué le quiere decir hoy a tu hijo? Y lo que tu papá dice, repítelo para que quede grabado. Que esté tranquilo. Tranquilízate. Pues dígaselo, usted es el papá y a usted le hace caso. Tranquilice ese campeón, ese Nike. ¿Qué otro consejo le das a tu campeón? Seguir para adelante, dice. Sigue para adelante, campeón.
Jorge Eliécer, ¿alguna vez cuando estabas en vida abrazaste a tu campeón? Sí, muchas veces. ¿Lo quieres hacer otra vez? ¿Le quieres enviar desde la luz un súper abrazo de oso, cariñoso, meloso? Tu hijo tenía temor a estar solo. ¿En qué momento se originó ese temor? Dice que puede ser como en ese momento de que ellos faltaran. Entonces, como ese temor tiene relación contigo, Eliezer, ¿se lo retiras tú o que se lo retire Ana Lucidia? Dice que los dos. Muy bien, entonces retírenselo. Completamente Ana Lucidia, que no quede nada. Y de una vez ustedes dos le retiran el temor a salir a la calle. ¿Cuál temor? Si hace algunos años él se agarró con cinco. Con cinco. Que hubiera sido con uno, uno dice, bueno, uno a uno contra uno. Y uno verá cómo sale de eso. No, contra cinco. Y salió. Entonces, retírenle ese temor para que él también vuelva a salir a la calle. Como todo un campeón, como todo un Nike. ¿Listo, Jorge Eliécer? Pónganle algo bonito donde estaba ese temor. Algo digno de un campeón. ¿Qué le pusieron? La foto de los dos. Me parece muy bien. Esa idea estuvo buena. Entonces vamos al otro punto. Miedo a cambiar de estado. Miedo a trascender. Miedo a cambiar de dimensión. En otras palabras, lo que los humanos llaman miedo a morir. Entre ustedes dos, de una vez le retiran ese miedo a trascender, a cambiar de dimensión.
¿Listo? Listo. Bien, vamos a probar. Carlos Augusto, imagina que estás en el aeropuerto, vamos para España, ya están llamando a abordar, ya estás en la fila, ya estás entrando al avión, estás buscando tu puesto. Estás colocando el equipaje de mano en el maletero, en el portaequipaje. Ya te estás sentando y te estás abrochando el cinturón. Enderece el asiento. Ya la azafata está explicando cómo se pone la máscara en caso de despresurización de la cabina. Y está explicando cómo ponerse el chaleco en caso de que haga falta. Ya el avión está en carreteo. Ya se aproxima a la cabecera de la pista. Ahora sí rugen los motores. Sientes la fuerza del empuje en el espaldar de la silla. Y vamos para las nubes. A volar como las águilas, como los cóndores. Dentro de un momento, cuando ya el avión estabilice altura, pasarán preguntando qué quieres tomar. Pero por ahora, relájate, tranquilízate, duerme un momento si quieres. Ya puedes mover el espaldar de la silla, ya te puedes reclinar. Y ahora sí, como todo un príncipe, rumbo a la patria de los conquistadores. Ahora es usted el que los va a conquistar. Rumbo a España. Ya están pasando preguntando qué quieres tomar. ¿Cómo te sientes? Tranquilo. No todo un príncipe. Ojalá te toque turbulencias, porque no siempre. Eso es un plus que dan a algunos afortunados. Porque mucha gente compra un tiquete para ir a Disney, Disney World, Disneylandia, a que lo suban en una montaña rusa. A que lo suban, lo bajen y pagan por eso. Aquí no hay que pagar. Porque eso es como una suerte que le toca a algunos cuando hay turbulencias. Ese avión sube y baja lo más de bueno. Algunos sienten un poquito de adrenalina, se relajan y ya luego sigue. Entonces, esperemos a ver si tú también estás de suerte y te tocan turbulencias. Se siente suave el vuelo. Pero ojalá tengas suerte y te toquen turbulencias para que las disfrutes. Parece que no, porque ya están anunciando que van a aterrizar. Enderezar los asientos. Ajustarse el cinturón. Ya, tocó pista. Brinco un poquito, pero ya. Ya está rodando hacia la terminal. ¿Lo disfrutaste? Sí, Ma claro. maravilloso, súper, súper. Bueno, Ana Lucidia, continuamos. Tu hijo tenía un dolorcito ocasional, a veces, casi nunca, en las rodillas. ¿Qué le pasó a ese rodillón, hijo tuyo? Hazle una introspección, una visualización interior. Revisa de la rótula, la articulación, los tendones, los músculos, todo. Encuentra qué estaba causando ese dolorcito.
¿Qué encontraste en la lucidez? Tu hijo jugaba pelota, jugaba fútbol. Encuentra que estaba cargando tu hijo, porque también las rodillas es señal de algo que uno está cargando. En la finca él tenía que cargar cosas pesadas. Muchas. Ahí está la explicación. Esas rodillas se resintieron, porque eran las rodillas las que estaban cargando todo ese peso. Entonces le aplicas el bálsamo mágico sanador a tu hijo. Al fin y al cabo, usted le hizo esas rodillas. Usted se las armó célula por célula. Entonces, embalsámale bien esas rodillas, que queden más embalsamadas que rodillas de faraón egipcio. ¿Listo, Ana Lucidia? ¿Ya lo embalsamaste bien? Sí, ya. Muy bien. Punto siguiente. Circulación. Usted le puso esas venas por todo el cuerpo a su hijo. Usted lo armó. Límpiale las venas que haya que limpiar. Ajusta las válvulas que haya que ajustar. Armoniza las energías que haya que armonizar. Que esa sangre roja de tu hijo fluya como ríos de vida por todo el cuerpo de tu hijo. Armonízale bien la circulación. Que esa sangre fluya por todas partes. Que esos chorritos de sangre vayan por esas venas con fluidez. ¿Lista, Ana Lucía? Bien, Sí. punto siguiente, la memoria. Tu hijo quiere tener una de las mejores memorias. Usted le puso todas esas neuronas, usted le armó ese cerebro. Entonces, actívale los circuitos de memoria que haya que activar, enciéndelos todos. Todos esos circuitos en las neuronas, enciéndelos. Que ese cerebro de tu hijo quede funcionando como el mejor computador. Listo. Que me sanará así como
Me quito el dolor de cabeza también. Ah, no, de una vez. Tu hijo no me mencionó eso, pero ya que tú lo dices, retíraselo. Encuentra qué lo estaba No. causando y se lo quitas. Ella me lo quitó ya. Muy bien. Punto siguiente. Tu hijo tenía alguna que otra culpa. Pero ¿qué culpa puede tener tu hijo? Inteligente, bonitos sentimientos. Rezandero. ¿Qué culpa puede tener? Sin embargo, si se la tiene, se la retiras. Que esas no son culpas. ¿Era que Ana Lucidia ocultas? Que esas no son culpas. Ah, que eso no son culpas. Entonces regáñelo por estar guardando cosas que no son. Bueno, hay que ponerle a tu hijo el mejor de los genios. Hace muchos años, allá por Arabia, Aladino tenía un genio muy bueno y lo guardaba en una lámpara. El genio de la lámpara Aladino. A tu hijo hay que ponerle un genio mejor que el de Aladino. Pero yo no voy a ir a comprar lámparas árabes ahora a ninguna parte. Se lo pone en el corazón, en la mente. Un genio mejor que el de Aladino. Alegre, sonriente, positivo, sexy, romántico, campeón, optimista. Ponle un genio mejor que el de Aladino. Paciente, tolerante. Nómbralo misionero de la ciencia de la paz. De la paz, ciencia. ¿Lista la de Lucía? Sí. ¿Sería posible que tu hijo salude también a Eliezer y Alberto? Búscalos para que Carlos Augusto los salude. Carlos Augusto, saluda a Eliezer y Alberto. Hola, hermanito. Y lo que ellos dicen también repítelo para que quede todo en la grabación. Que no llore. No llores. Eliezer y Alberto, su hermano Carlos Augusto, ¿es un campeón o es un guerrero?
Muy buen campeón. Es muy buen campeón. Entonces póngale eso en el corazón y en la mente para que él suba la autoestima bien alto. Es muy buen campeón. Bueno, Jorge Eliécer y Ana Lucidia, llegó el momento de despertar, de regresar de la experiencia a Carlos Augusto. ¿Quién de ustedes dos se va a encargar? Él dice que están siempre los dos. Los dos. Bueno, entonces procedan a regresar de la experiencia a su hijo, bien feliz, bien contento, bien positivo, bien sexy, bien romántico, todo un buen campeón. Ahora, campeón, ya puedes abrir los ojos y tomar el control de tu mente y de tu cuerpo. Muy feliz. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Qué sensación tienes? Como liviano. Observa las rodillas, siéntelas. Bien, muy bien. Entonces te hago la pregunta que le hago a todos los campeones. ¿Permites compartir la experiencia con otros campeones? Sí, claro. Muy bien. Entonces, campeón, dentro de un rato te mando la película al WhatsApp. De acuerdo. Muy bien. Entonces, adiós. Adiós. Bueno, muchísimas gracias. Chao.